Presenta Sirte. Con una llamada o un clic, tenés el agua en la puerta de tu casa. Continuamos, amigos, en Desayunos Informales, en vivo en la mañana de la tele, hasta las 10, como siempre los acompañamos. Y vamos a conversar en los próximos minutos sobre la vuelta a la presencialidad secundaria en UTU, con casi 350.000 estudiantes que retomaron las clases de manera presencial en las últimas dos semanas, a partir de un regreso que se realizó por etapas, según lo dispuesto por las autoridades de la educación y el gobierno. En la mayoría de los liceos públicos del país, los estudiantes volvieron en un esquema combinado, un esquema híbrido que está combinado entre la presencialidad y la virtualidad, ya que, bueno, resulta complejo cumplir con la distancia social estipulada en los salones. Pese a que ahora se está solicitando, y de esto vamos a hablar también, que se reduzca esa distancia requerida entre los estudiantes en el interior de las aulas. Así que vamos a tratar todos estos temas en los próximos minutos con la directora de secundaria, Jennifer Cherro, y además también hablar de las polémicas que se generaron por el tema de las horas docentes, de las licencias y demás, que ha generado también algunos comentarios en los últimos tiempos. Cherro, bienvenida, gracias por acompañarnos. Bueno, bien, muchísimas gracias. Un placer saludarla. Igual para mí, un saludo a la audiencia, que sé que tienen mucha audiencia en la mañana. Así que bueno. Bueno, un placer. Gracias. Bienvenida, muchas gracias. Contar desde los hogares con las familias. Gracias por estar acá en este cierre de semana tan particular, también donde se termina de concretar el regreso a la presencialidad, como decíamos, en enseñanza media. Y se nota, por lo menos se puede percibir en cuanto a los comentarios que se hacen de estudiantes, de familiares, obviamente los docentes, la necesidad que existía de volver a la presencialidad. Ahora las condiciones sanitarias lo están permitiendo. Pero bueno, ahora se realiza este planteo que le quiero comenzar, si me permite, preguntándole por esto, porque sí. Surgió en las últimas horas, de reducir la distancia entre los estudiantes para generar, obviamente, una mayor presencia en las aulas. ¿Usted está de acuerdo con esto? ¿No le parece que es un poco riesgoso, un poco premeditado? ¿Cómo lo ven ustedes de secundaria? Bien, nosotros creemos que, dado que la mayoría de la población, o por lo menos un alto índice de la población, se vacunó, lo indican algunas gráficas, así que nos hemos visto que nos ubica en el primer lugar y después Canadá. La población está vacunada, viene vacunándose a buen ritmo. Los alumnos también los adolescentes enseguida comenzaron con su agenda de vacunación. Y lo que se pretende es, cuando arrancamos el año, en febrero o marzo, teníamos un metro de distancia para respetar los protocolos. Y entendemos que de repente, si seguimos con, por supuesto, la alfombra sanitaria, el alcohol en gel, el tapabocas, pudiéramos llegar a tener una distancia menor de manera de asegurar la presencialidad absoluta de los grupos dentro del salón y tener de alguna forma una recuperación de lo que han sido estos cuatro meses en donde hemos tenido situaciones alternadas. ¿Y por qué digo esto? Cuando el 23 de marzo el Poder Ejecutivo resuelve que vamos a la virtualidad, secundaria desde el principio nunca cerró los centros educativos. Eso lo tienen que saber las familias y de hecho las familias lo saben. Nosotros mantuvimos los centros educativos abiertos 3 horas en cada turno porque entendíamos que el centro educativo tenía que estar a disposición de los docentes y de los alumnos que lo necesitaran para hacer consultas, para necesidades, para la conectividad. Y así nos manejamos desde marzo hasta ahora. Lo que ha cambiado ahora es que a partir del lunes 12 de julio los liceos abren todo el turno y los alumnos vuelven a clase. En el primer tramo del lunes 12 nosotros recibimos al 49% de nuestros alumnos en secundaria. Y eran una cifra de 107.121 alumnos. Ahora, en el 19 de julio, recibimos 113.551 alumnos, o sea, el 51% restante. Quiere decir que secundaria tiene 220.632 alumnos convocados en la oportunidad para volver a la presencialidad. Secundaria, desde el año pasado, viene trabajando dándole autonomía a los centros sobre la base de la adaptabilidad, de la flexibilidad, porque realmente en un escenario de pandemia nosotros no podemos tener, no podemos siquiera planificar hacia 2 semanas adelante, que era lo que hacíamos, 2 semanas y ver, 2 semanas y ver,
para ir recambiando, si había que tomar otra decisión, tomarla. Y la verdad es que los centros educativos se han organizado en forma estupenda, ¿no? La creatividad que han tenido los centros es gratificante. Yo el 12 recorrí Salto y Paysandú, recorrí 8 o 9 liceos de Salto y Paysandú. Les puedo decir que encontré centros educativos en donde había carteleras de bienvenidos para docentes y para alumnos, equipos directivos que trabajaron enormemente, funcionarios docentes y no docentes que también así lo hicieron. En aquellos lugares donde había espacios grandes, se vio que los directores pusieron pizarras, pero permitieron que todo el grupo estuviera recibiendo todo el turno y todas las horas. En un caso, por ejemplo, del Liceo de Paysandú, para que ustedes vean las realidades, ¿no?, del interior, y yo defiendo, yo soy montevideana, pero la verdad es que defiendo muchísimo el interior porque los sacrificios que hacen para llegar a los liceos rurales y a los lugares más alejados es admirable por parte de equipos directivos, de funcionarios docentes y no docentes. En el caso del Liceo 7 de Paysandú, me contaba la directora que tienen 646 alumnos, de los cuales 641 se mantuvieron conectados en CREA y 5 fueron, por ejemplo, al centro en forma presencial por problemas de conectividad. La idea es mantener ese sistema. Lo hago este cuento porque digo, eso implica que ese centro logró tener al 100% de su alumnado conectado. Y eso es muy importante. Nosotros actualmente, en lo que es la citación, los liceos se manejan de manera diferente. Hay quienes van todo el turno, lunes, miércoles y viernes, y martes, jueves y sábado, o sea, la semana siguiente rotan en el número, ¿no? Es decir, primero citas del 1 al 15, la otra semana citas del 16 al 30 y así. Hay centros educativos que lo citan la mitad del turno todos los días. Y hay quienes en ese sistema, además, como les contaba hoy, desde una ceibalita se conectan a Zoom y tienen 15 alumnos presenciales y 15 alumnos en plataforma educativa. ¿Y eso lo va definiendo cada centro? Y eso lo va definiendo cada centro. Nosotros estamos apostando a lo que los equipos directivos tienen en conocimiento de su contexto y lo resuelven con los inspectores cuál es la mejor modalidad para ese lugar. Ustedes no se olviden que nosotros tenemos 306 liceos, pero algunos son casas viejas adaptadas a centros educativos. Claro. Otros, en cambio, son grandes instituciones que tienen otros. Imagínense un Liceo 3, Dámaso, el Liceo 6, que tiene una población de 3.000, 4.000 alumnos. Digo, los espacios son diferentes. Fueron instituciones que se crearon en otro momento del país y con otras perspectivas. Pero también tenemos centros más pequeños, donde de repente la presencialidad plena en este momento es imposible pensarla si no adaptamos verdaderamente los protocolos de que tú hablabas hoy cuando comenzamos la nota. Pero, por ejemplo, desde la Asociación de Trabajadores de Educación Secundaria de ATES se hizo algún reclamo, algún cuestionamiento sobre el cumplimiento de los protocolos, denunciando que no se están cumpliendo en todos los centros y que faltan garantías. ¿Qué tiene usted para decir al respecto de eso? Bueno, yo al respecto quiero decir que lo que encontré en los liceos va en contraposición de lo que expresa ATES. Usted se refiere a la Asociación ATES, de Trabajadores, sí, de Educación Secundaria. Encontré 2 y 3 alfombritas sanitarias en cada entrada. Encontré un funcionario que me recibió con el alcohol en gel para colocar en mis manos, tanto cuando entré como salí. Encontré centros educativos limpios. Y voy a decir algo que no notaba. Yo soy una docente de hace 30 y pico de años. Comencé como profesora escrita y he estado en todos los cargos. Hace tiempo que los liceos no estaban tan limpios. La pandemia trae sus crisis, pero también trae sus etapas de crecimiento y creo que de renovación y de cambio. Que no estén dadas las condiciones de trabajo, no creo que así lo sea. Hay garantías de que se cumpla con los protocolos. Y por supuesto. Por supuesto, yo he escuchado, por ejemplo, en prensa hace un mes, la declaración de alguien de ATES que decía que no se respetaban los protocolos, que eso se había detectado más que nada en liceos del interior, en directores, que habían permitido que no se respetaran y además que alguien que tuviera COVID haya ido a trabajar y tuviera contacto. Hacer esas declaraciones para mí
es muy serio y muy grave, porque implica acusar a profesionales que están poniendo todo en la cancha para trabajar, y para decir cuestiones de esas hay que tener pruebas claras y llevar las fotos, los documentos, el certificado que acredite. Entonces, hay que ser muy cuidadosos cuando uno sale a un medio de comunicación a decir, porque cuando uno dice ese tipo de cosas, está tocando la honra, está tocando el bien hacer de cada director, que digo, ¿cómo se puede pensar que un director va a atentar contra la salud de sus funcionarios? Si es el líder pedagógico de ese centro educativo, eso no puede darse. Digo, los protocolos se respetaron y se respetan y se van a respetar porque es una cuestión de salud. Es cuidarme yo, pero cuidar al otro, cuidar al compañero. La solidaridad en este caso tiene que estar más latente que de costumbre. ¿Usted entiende que están dadas las condiciones ahora para reducir esa distancia entre los estudiantes dentro de las aulas? Si yo lo que entiendo es que podríamos hacer un intento de reducir si el Ministerio de Salud Pública así lo permite, porque nosotros entendemos que lo pedagógico hoy está muy relacionado con lo sanitario. Bueno, si el Ministerio de Salud Pública entiende que no constituye un riesgo, intentaríamos dar ese paso para poder asegurar la mayor presencialidad para encarar estos 5 meses que nos quedan de clase, porque ustedes se imaginarán que el año pasado nosotros volvimos en junio, este año estamos volviendo en julio, tuvimos que preparar una serie de dispositivos, incluso hubo muchos exámenes que se tomaron, o la mayoría del país, se tomaron en forma virtual. Sí. Para eso hubo hacer tutoriales especiales, preparación, materiales que se colgaron en la web de secundaria para que los docentes estuvieran, no se sintieran huérfanos de herramientas para poder llevar a cabo eso. Y hoy me parece que la presencialidad es una necesidad. Necesidad de los adultos, de los docentes, de los que dirigen los centros y de los propios alumnos, ¿no? Que ya están con ganas de... No es lo mismo estar desde la casa en soledad que interrelacionando con sus compañeros, con sus pares. Ya es una necesidad de restablecer un vínculo pedagógico más cercano. Los alumnos extrañan a los profesores y los profesores extrañan estar en el aula, ¿no? Flexibilizar ese criterio de la distancia es la última frontera que quedaría para restablecer una presencialidad completa y total. Bien, si el Ministerio de Salud Pública permite eso, nosotros lo que haríamos también es, ante todo, la prudencia, ¿no? Serían por días, como lo está haciendo ahora. Exacto, es decir, vamos a ver qué pasa, si no hay problemas, si no hay contagios. Ustedes vieron que de todo este tiempo que hemos transitado en la pandemia nunca se demostró que los mayores contagios se dieran dentro de los centros educativos. No ha habido brotes, es importante. 2,5 más o menos de los casos, sino que fueron contagios interfamiliares, sí, sí. Y que al llegar el alumno al salón, entonces hubo que hacer la limpieza correspondiente que generalmente hacemos cuando detectamos un caso de esa naturaleza. Pero la esperanza nuestra es que si eso es posible, ir progresivamente para aumentar la presencialidad y tratar de, por supuesto que tendremos dispositivos pedagógicos que poner a la disposición de docentes y alumnos, que al principio del año habíamos hecho una serie de planes de acción, hasta un módulo de bienvenida durante un mes a los chiquilines, y un montón de material pedagógico se produjo. Nosotros tenemos hoy en día los liceos en casa, que tienen un repositorio para alumnos, para docentes. Estamos haciendo ahora un congreso de educación y TIC. Se hizo hasta un congreso para alumnos para las personas que trabajan con alumnos sordos, Cerezo, y fue de nivel internacional. Quiere decir que también esta pandemia nos puso delante la posibilidad de hacer cambios y hacerlos y realmente ejecutarlos porque no había otra alternativa. Cherro, le quería consultar, porque este tema ha estado sobre la mesa desde el año pasado, desde que se empezó con las clases virtuales. Se hablaba al principio de 2.000, 4.000 alumnos que habían dejado de estar en los centros o en la virtualidad, que habían abandonado de alguna forma el sistema educativo. Eso luego fue evolucionando un poquito, algunos volvieron. ¿Cuál es la situación actual? ¿Cuántos alumnos podemos decir o qué porcentaje de alumnos podemos decir que no volvieron a conectarse o a ir al liceo? Mira, si yo me guío por los datos que tengo ahora, pero fresquitos de junio, que me da Plan Ceibal, decirles también el cambio que hicimos con Plan Ceibal.
Antes Plan Ceibal planteaba los formatos, los cursos, y nosotros sus sistemas los tomábamos. Nosotros hicimos un cambio de paradigma ahora. Lo que hacemos es, nosotros tenemos referentes ceibales que trabajan, es decir, yo tengo a alguien en secundaria, primaria y demás, y le planteamos cuáles son nuestras necesidades para que se creen cursos de acuerdo a lo que el sistema necesita. Así hicimos cursos autoasistidos para alumnos, para profesores orientadores pedagógicos, para directores, ¿verdad? Digo, uno va tratando de dar herramientas a las personas para que puedan sobrellevar esta pandemia que es novedosa y nueva para todos. Es decir, nosotros no tenemos todas las respuestas a todas las circunstancias que se dan, pero si me voy a los últimos datos que tengo de Ceibal, yo te digo que tengo el 96%, lo último que fue la quincena, 96% de alumnos de ciclo básico conectados a CREA, 96% en bachillerato, 98% de docentes, y con respecto al año pasado, comparando los meses de mayo, en el mes de mayo del año pasado se entregaban 27 tareas semanales y este año hemos llevado a 44 tareas semanales. Quiere decir que la herramienta, de alguna manera, ningún dispositivo nunca es perfecto, pero sí que creo que es perfectible. Y me parece que lo han venido utilizando muy bien, tanto alumnos como docentes. No se olviden ustedes que además este año se amplió todo el convenio con Antel sobre estas cuestiones de gigas extras para los docentes. Se hicieron convenios con las diferentes telefónicas porque sabemos que los alumnos, más que Ancel, tienen las otras compañías, no quiero decirlas, pero se hicieron convenios para que los chiquilines tuvieran gigas extras. En las comunidades donde la conectividad de repente no era 100% desde los domicilios, se los recibió en el liceo en esas franjas de 3 horas que estuvieron abiertos. El sistema educativo hizo todos los esfuerzos y por supuesto que quizás podríamos haber hecho más. ¿Ya se nota una decepción en lo que llevó el tema de la virtualidad o todavía no hay datos? Bueno, yo no me arriesgaría a dar datos específicos todavía. ¿Saben por qué? Porque arrancamos el 12 con un tramo y arrancamos el 19. Hoy estamos en la misma semana que arrancamos todo el tramo, ¿no? Sí, claro. Entonces, como es muy precipitado. Obviamente que hay comunidades que sí que puedan tener desvinculación. Yo digo, si ustedes me pidieran una opinión, yo diría que quizás increíblemente, aunque en Montevideo tenemos más conectividad, más dispositivos, más posibilidades, quizás se den más en Montevideo que en el interior, porque lo digo con orgullo, de los directores del interior no tengo más que palabras de agradecimiento con los funcionarios, docentes y no docentes, de toda la tarea que hacen. Digo, voy a destacar el Liceo de Ancina en Tacuarembó. Una directora que previo a toda la semana de comienzo se fue con la scripta el día lunes a visitar a los alumnos de primero, el día martes a los de segundo, de tercero, previo a volver, ¿no? Y lograr el compromiso de los padres que mandaran a sus hijos. Entonces, digo, yo quiero que se vea también que secundaria es esa otra secundaria que da orgullo, que da gusto, que hay docentes que tienen compromiso, que tienen la camiseta puesta, que hay funcionarios que hacen que las condiciones estén dadas para que las cosas funcionen. Cherro, le cambio de tema y la llevo a un tema que capaz que no tiene esa imagen de secundaria, pero es inevitable porque ha estado en el debate político en los últimos días, que es el de todo este cuestionamiento de las licencias que se le anda, que usufructuaron dirigentes de FENAPES y están en cuestión. Desde el sindicato se dice que es todo una especie de pantalla para tapar recorte de horas y algunas políticas que se están llevando adelante. ¿Usted cómo lo ve ese problema? Bien, yo lo voy a hacer muy clara. A ver. Es decir, los hechos no se discuten. A mí me podrá parecer que su uso es azul o negro, pero cuando uno ve y es azul, y los hechos no se discuten. ¿Cuáles son los hechos en este caso? Los hechos son estos. A mí me llegan determinada información que se dio en prensa muy reiteradamente sobre la situación de un docente X
Sobre 110 faltas en el 2016 y 140 faltas en el 2017. De hecho, yo he escuchado de todo, desde descalificativos, denostativos, hasta decir que hacemos persecución sindical, etcétera, etcétera. A ver, la persona faltó 110 veces en un año y 140 veces en el otro, apelando a un artículo del Estatuto Docente, que es el 7010, que indica que las autoridades te nombran a ti para que tú representes como docente en una comisión que puede ser, yo qué sé, de la modificación del estatuto, de hacer un proyecto que apunte a una educación cardiosaludable. Es decir, te nombran para cualquiera de esas actividades que tienen que ver con lo pedagógico. Entonces tú, desde el momento que estás designado, hay días que vos vas a tener que faltar y cuando faltes vas a presentar la constancia de que estuviste en esa reunión y te la justifican por 7010. Ahora, cuando una persona sindicalista tiene 20 horas liberadas sindicales para ejercer la actividad sindical, pero además falta 250 horas en un promedio de 2 años de las que tiene que ir a dictar, eso no lo inventó Cherro y no lo inventó nadie. Es un hecho. Estamos hablando de Slamovich, ¿no? Sí. Sí. ¿Y por qué al mismo tiempo? Y además si justificar pasa eso... por 7010 que ningún convenio que existe. Mire, esto me ayudó a mí además a interiorizarme, porque digo, pedí a Codicen, a la asesoría letrada, los convenios que existen entre FENAPES y los organismos, la CESEU, por ejemplo, Codicen. Y del 2005 al 2015 no hay ningún convenio que habilite a ir a formación sindical del PIT-CNT para justificar por el 7010. El organismo que manda es Secundaria y es Codicen, no el PIT-CNT. Si usted quiere una formación sindical, Abercom, usted va en las 20 horas que tiene liberadas que a usted le dieron para dedicarse a la cuestión sindical. Ahora, si usted, además de eso, deja a 5 grupos que tiene, por ejemplo, en el 2017, con 140 horas menos de clase, y en septiembre les pone aceptable a todos para promoverlos, y todavía tampoco es consciente de que tiene que recuperar las horas, sino que es un consejero que lo tiene que llamar para que presente una carta para que por lo menos dignamente exprese su voluntad de recuperar las horas. Yo le pregunto, ¿a ustedes les parece que desde septiembre a noviembre que terminan las clases de bachillerato, el docente tuvo la capacidad de recuperar las 140 horas que perdió en el 2017? Y si pasó todo eso, ¿por qué la evaluación que se le hace a Slamovich le ponen excelente? Que es uno de los descargos que ha hecho. Hay algo que les voy a decir. Esto sucede, y que quede bien en claro, no en mi gestión. Es más, yo ahora preventivamente pedí a los liceos las constancias de acuerdo a lo que me pide la investigadora y pedí 2020 y 2021 porque de repente me estaba pasando a mí, yo no me enteré. Digo, el 7010 para actividades sindicales no se justifica, no existe el convenio. El único convenio que hay vigente es del 8 de febrero del 2017, que lo que dice que si usted tiene 901 afiliados, usted libera 2 unidades de 20 horas docentes, ¿está? Ahora, ¿qué determinó que la persona pudiera poner tal calificación, que es una de las fundamentaciones que tiene parte de la investigadora? Eso lo respondió la directora cuando fue el 12 de julio, ¿verdad? Y hay otras cosas entramadas que a mí no me gustaría hablarlas realmente en público, ni quiero decirlo porque por suerte no formaban parte de mi gestión y espero, y lo digo con firmeza, no van a formar parte de mi gestión. Las autoridades de secundaria, de la ANEP, de las diferentes direcciones generales son autoridades legítimamente constituidas y han venido a tomar decisiones porque hay muchas cuestiones que estaban muy mal encaradas. Esos alumnos que se quedaron sin clase, Leonardo, promovieron. ¿Cómo es eran posible? Eran tan vulnerables, perdón, como los que son hoy que no se pueden conectar. Entonces digo, vuelvo a esto, ¿los promovió quién? El docente los promovió. ¿Qué hizo con eso? ¿Limpió su conciencia?
me pregunto yo. Yo no me voy a meter en lo que el docente hizo. Sus motivaciones tendrá. Lo que sí, obviamente, ante la realidad de los hechos acaecidos, ante la formación de una investigadora, ante el pedido de informe, yo elevé todo lo que tengo y más de lo que está llegando. Fijo, ahora, el certificado de justificación desaparecieron en la Comisión. Sí, señor. Sí, señor. Este, no están esos certificados. Hay un acta que se solicita, que se hace alusión y que no se encuentra en el Consejo de Educación Secundaria. ¿Y eso es responsabilidad de quién? Y bueno, yo en el 2017 era la feliz directora del Liceo 47 bueno, de La Teja. Ya que menciona eso, su antecedente como directora, usted misma decía que le sirvió a usted para interiorizarse sobre bien cómo era la aplicación de estos pedidos de licencia a través del 7010. Y la saco un poco del caso estricto de Marcelo Slamovich. Según ha trascendido desde la comisión, en realidad hay más docentes que habrían solicitado licencias a través de este mecanismo. Si yo no me equivoco, esas licencias son avaladas por los directores. Ya no estamos hablando de una directora en particular, la directora de Miriam Arnejo del Liceo de San José para el caso de Slamovich, sino son distintos directores que iban avalando estas solicitudes de licencia. ¿Cuál es su visión en realidad sobre un problema que parece ir más allá del caso de Slamovich, que puede tener algunos agravantes adicionales? Eso, digamos, se verá en función de la investigación, pero parecería bien que el sistema funcionaba de una manera en la bien cual no participaban exclusivamente o solamente los docentes, porque había, ni que hablar, que llegó al Consejo de Secundaria en su momento, y además porque también estaban las firmas de distintos directores que iban avalando esas licencias. Bien, el asunto es el siguiente. Yo acá voy a quebrar una lanza por los directores, porque además como ex directora voy a quebrar una lanza por los directores. La constancia que se ve de justificación de la inasistencia tiene un párrafo colocado que dice que se justificará por 70-10. Hubo directores que miraban esa frase y como estaba firmado por autoridades sindicales del momento y se supone que ellos hablaban de que había cuestiones bipartitas, que justificaron. Hubo otros directores que directamente hicieron una nota a secundaria preguntando si eso existía. Es más, si usted me trae a colación esto, existe una nota del año 2017 que la tiene la investigadora, que todos los directores de San José hacen un planteo al inspector del momento diciendo si es real que para ir a una asamblea general docente, si para ir a una instancia de formación sindical se puede justificar por 70-10. No fue solo una consulta de Arnejo entonces. No, y solicitan que se expida al Consejo de Secundaria por escrito, como debe ser, con un acto administrativo, donde se diga si realmente eso se están parando. Los directores sentían, en realidad, que eso que estaba allí no se sabía si era verdad o no. Y no hubo un acto administrativo. Con esto quiero decir, una resolución que Secundaria diga, en comisión bipartita resolvimos que a partir de ahora toda actividad puede ser justificada por 70-10. No hubo respuesta a esa solicitud. Jamás hubo nada por escrito de las autoridades del momento. Jamás hubo nada. Entonces tenemos personas que no justificaron de repente porque realmente el reglamento no lo establecía. Obviamente que esos directores que no justificaron tuvieron problemitas, ¿no? Porque se les hicieron el planteo de que tenían actitudes antisindicales. Directores que no justificaron, se les dijeron que tenían actitudes antisindicales. Otros que justificaron porque creían que el convenio existía. Yo misma ahora, buscando en 15 años de historia, veo que el convenio no existe. Y lo peor de todos es que no hay una resolución de las autoridades del momento, que eran Javier Landoni, Isabel Jauregui y Celsa Puente. En ningún momento firmaron una resolución que avalaban eso, pero sin embargo la vía de los hechos lo permitían. Las actas que tienen la comisión investigadora demuestran que conocían la situación, demuestran que la directora Arnejo había comunicado la situación, especialmente en una audiencia con la exdirectora general Celsa Puente, y sin embargo no se tomó, digo, porque a mí me parece que esto debería haber terminado en que si se me da esa situación, yo saco una resolución y digo que no avalo o avalo esa situación.
pero le saco la responsabilidad a los directores de liceos que tienen una situación jerárquica. ¿Y lo va a hacer eso? O sea, ¿a partir de ahora va a haber algún cambio? Es que a partir de ahora yo les voy diciendo que 70-10 para mí no corre. No corre el 70-10. No corre. O sea, se deroga, se elimina. No, el 70-10 va a seguir funcionando porque pertenece al estatuto del funcionario docente. Pero si los que me están mirando, aprovecho la oportunidad para decirle a todos los liceos del país, a los directores y a los inspectores, que en la administración de Cherro, justificación de actividades sindicales por artículo 70-10 no se va a permitir ni avalar. Y si hay que sacar un acto administrativo, lo voy a hacer. Porque acá yo quiero ser ordenada. Porque yo le estoy pagando a un suplente, porque un docente tiene 20 horas liberadas sindicales, pero a las otras horas que faltó no le estoy poniendo un suplente. Y el alumno directamente no tuvo clases. Entonces a mí me llama la atención cómo hay gente que se preocupa que en el 2017 faltó entre dos años 250 horas y ahora habla de la vulnerabilidad de los alumnos. ¿Y no eran vulnerables en el 2017 los alumnos del San José 1 que los dejaba sin clase? Y pretendía recuperar después las horas a las 6:15 de la tarde hasta las 20 horas que tenían que venir de campaña los chiquilines para recuperar horas. ¿Dónde está la vocación, la entrega? ¿Dónde está? La vocación, la entrega hay que demostrarla en los hechos. Y yo lo voy a demostrar. Mi principal objetivo van a ser siempre los estudiantes y los buenos docentes. Que sepan que van a tener mi apoyo siempre. Cerró. Le agradecemos mucho que haya estado estos minutos con nosotros y obviamente seguiremos de cerca este tema y bueno, ojalá en lo que tiene que ver con la presencialidad y el retorno se dé todo de una buena forma y no surjan problemas a nivel sanitario, se pueda bueno, seguir ojalá ese camino, que ¿no? Sí. Usted dijo ojalá que la presencialidad que sí. La quiere mantener hasta fin de año, si es posible. Ojalá que sí, incluso te digo algo más, nosotros ahora estamos estudiando alumnos que han tenido de repente periodo especial en marzo y abril y tienen dos asignaturas pendientes, ¿viste? Los que están en tercero y deben de primero, los que están en cuarto y deben de segundo, que no han podido inscribirse, vamos a hacer un llamado de tutores en línea y vamos a establecer 4 meses de trabajo online para que esos alumnos puedan salvar las dos asignaturas. De esta manera los recuperamos y al año próximo ya se enganchan en el año correspondiente. Nuestro trabajo, nuestro esfuerzo son nuestros jóvenes, que son nuestro presente y son nuestro futuro también. Muchísimas gracias por acompañarnos. Que tenga una buena jornada. A ustedes, muy amables. Gracias. Bueno, seguimos adelante, amigos, en nuestro programa. Vamos a hablar de otro tema.